Bueno, ya nos saludamos, buenos días a todos. Este es un día muy especial para cada uno de ustedes. Están todos los medios. En realidad hoy no debería trabajar ninguno de ustedes. Yo creo que habrán dejado en los medios algo grabado, música por lo menos. Así que bueno, gracias por llegarse, por compartir junto a nosotros este día tan especial. Veo que están todos los medios, ¿no? O sea, todos los medios, digo, desde lo escrito, desde lo que es, lo veo a Alejandro también y a la Sonic también filmando, lo que es video, todo lo que es radio y lo que es los medios digitales, que hoy están se han impuesto de tal manera que en definitiva es lo nuevo. Y también nosotros, yo la verdad que recién estaba desayunando y frente a mí veo la estación de trenes. Y ustedes dirán, ¿qué significa la estación de trenes? Para mí es un recuerdo muy importante, porque yo recuerdo cuando, y esto no me voy a cansar nunca de decirlo durante mi vida, porque cuando nos habían convocado precisamente en el banco Credicop, salimos en ese momento, cuando habíamos terminado la reunión, con de la mano, por lo menos tanto con Enzo Reali como con Roberto Sales, y si hay algo que nosotros queríamos, esta gestión, era que recuperar todos los espacios verdes de Villa Cañas. Y ese espacio verde, la finalidad era toda la estación del ferrocarril, todo lo que es el ferrocarril en sí. Yo me acuerdo que iban uno agarrado de cada uno de ellos en los brazos y cuando cruzábamos la estación de trenes, llena de maleza, entre las vías, fuimos a los galpón 1, galpón 2, esquivando las malezas. Y yo les decía a ellos, a ambos, y ellos me contaban la historia de la estación, y para nosotros digo, bueno, esto lo vamos a recuperar con el tiempo. Y hoy podemos decir de que hoy ya no están más con nosotros, pero tenemos que decir que todo el espacio del ferrocarril está recuperado en su totalidad. Prácticamente la comunidad toda de Villa Cañas se ha apropiado desde lo que es la Plaza de la Memoria, de lo que es todo lo que es la parte del Jardín Botánico, la terminal de ómnibus, la estación de trenes, el salón de usos múltiples que era la casa del cambista. Todo lo que es el escenario de los tres maestros, bueno, todo lo que se ha diseñado ahora en ese espacio verde que queda tan lindo, y las plazas inclusivas, como la última plaza que próximamente vamos a estar inaugurando. Pero bueno, son recuerdos que van a ser imborrables para la comunidad toda de Villa Cañas. Y hoy nos está acompañando Ofelia, se nos ha ido seguramente la semana pasada un amigo de todos ustedes. Una persona extraordinaria que ha dejado marcado seguramente la historia de Villa Cañas a través de sus dos ejemplares, sus dos libros. Y eso para Villa Cañas, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que van a venir, seguramente van a saber la historia de Villa Cañas con sus dos ejemplares. Así que y él siempre estuvo acompañándonos a nosotros, la verdad que en cada desayuno nos faltaba, era infaltable, y cuando pedíamos que alguien de algún periodista dijera algunas palabras, él decía esas palabras. Así que bueno, gracias Ofelia por estar de corazón, pero no quiero hacerte sentir mal, al contrario, gracias por estar, yo sé que estás en lugar de Roberto, que seguramente que nos debe estar observando y debe estar muy contento de todos nosotros, de todos ustedes, porque realmente son ejemplos. Seguramente que ustedes son formadores de opinión. Yo siempre digo, son formadores de opinión y la gente los escucha a través de distintos medios. Pero esa formación de opinión sirve muchísimo, vale muchísimo. Y es una fuerza importantísima que tienen, un poder que tienen, y eso se hace con muchas cosas, con criterio, con fundamento, buscando la información, y eso a la gente le interesa estar informado y comunicarse.
ya sea el medio que sea. Pero bueno, ahora Mili me mostraba, porque le vamos a dar a cada uno de los medios esta frase la va a tener que leer vos, porque no tengo los lentes en este momento. Pero así que bueno, lo va a leer Mili. No, es un recordatorio que le vamos a entregar en el Día del Periodista. Hicimos hacer unas libretitas para que cada uno tenga de recuerdo este año, más en un año importante donde hace poco perdimos a un exponente, digamos, del periodismo, de quien comenzó un poco con el periodismo acá en Villa Cañas. Lo que hicimos hacer fue algo bien característico que decía Tito, de la imagen de la estación y atrás una imagen de Roberto Sales. Con una frase de él que dice, bueno, Roberto José Sales Staforini, 19 de noviembre de 1920 en Alcorta, 29 de mayo de 2019 en Villa Cañas. El orden fue su vida, su expresión como periodista, sus dos libros publicados, su obra entera como escritor, sus documentos como investigador e historiador. El teatro, su espacio como actor, director, guionista. La calle, el bar, los amigos, la plaza, la esquina. Los lugares elegidos para soltar su tozuda curiosidad, su excelsa memoria, su amor profundo por las historias detrás de las historias. En homenaje a Roberto. Ahora sí, le vamos a hacer entrega entonces a cada medio, le vamos a hacer entrega de esta agenda. Y por supuesto después va a haber algo más, también un presente más para cada uno de los medios. Muchas gracias una vez más. Y bueno, si alguno de los periodistas quiere comentar algo, con mucho gusto. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias primero a Tito, a todos los funcionarios, al municipio en general, a Miria, a Juan, por agasajarnos. Y bueno, como decía, la primera vez, hace poquito que estoy en la ciudad, 3 años nada más, pero tuve la oportunidad de rápidamente incursionar en los medios, tanto en la radio, primero que me dieron la oportunidad, ahora en el cable. Así que el agradecimiento eterno por poder hacer esto que a uno tanto le gusta, que le apasiona, que es el periodismo, tratando siempre de ser responsables en la palabra, ¿no? Como decía Tito hoy, intentar siempre tratar de ir con la verdad, sobre todo investigar, poder informar a la población, a veces con errores seguramente, con disidencias, con enfrentamientos, pero siempre, sobre todo con la verdad. Así que simplemente agradecer el agasajo y bueno, también la oportunidad de dejarnos trabajar libremente, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias. Rogelio, sé que a las 9:30 se te pasa el colectivo, pero no sé si voy a poder decir alguna palabra de corrido, pero quiero agradecer. Estaba escuchando recién a Tito y bueno, son muchos años al lado de nuestro padre. Y me imagino hacer periodismo en el año 30. El orden nace en el 34. Lógicamente, mi padre se incorpora un poco más adelante, pero imaginémonos, ¿no? Vayámonos para atrás. Hoy, 30, en la década del 40, el 50, en el 60, donde ya podemos nosotros acorretear dentro de las máquinas, entre las máquinas. 70, 80, 90. A llegar al día de hoy, donde, como lo dijo bien el intendente, la cantidad de medios, hoy la información es inmediata, lo que estamos diciendo ahora está saliendo en directo seguramente en algún lado, y ya dentro, a la tarde es viejo, ya pasó. Claro, son tantas historias que uno podría a lo mejor contar, lo que dice Tito de la estación, caminar por las vías y demás. Pero bueno, quería dejar aprovechar este momento para agradecer. Todos estos años que hemos pasado, nosotros ya casi estamos como retirados, digamos, del periodismo, pero este fue un acontecimiento muy especial, como lo explicaron. Y muchísimas gracias por la invitación, por el reconocimiento, y lógicamente a los medios que continúen informando. Nosotros, como decía Tito,
hay algunos que son formadores de opinión. Creo que todos en algún momento tienen una forma, tratar de formar opinión. Lo que nosotros tratamos siempre fue de que el protagonista sea el entrevistado. No quisimos formar opiniones, si lo hicimos a lo mejor fue sin darnos cuenta. Fue por un legado, digamos. Ya venía, la línea era esa, no quiere decir que esté bien o está mal, era así. Hay otros medios que tienen formaciones de opinión, otros no. Pero bueno, que sigan en la buena senda del periodismo, que es lo necesario como para tener el vínculo entre los funcionarios en este caso y todas las actividades que se desarrollan en la comunidad, para que la gente lo podamos recibir y estar informado. Así que feliz día para todos y muchas gracias por esta, por este momento. Gracias. 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 Gracias.